Sergio Castrillón es un violonchelista, compositor, músico, que ahora está pasando por un periodo en Buenos Aires, enriqueciéndose de toda la música que hay acá. Sergio Castrillón es un artista que está queriendo contextualizarse con la música de Sudamérica y de este periodo. El camino que me trajo a Buenos Aires fue ver cómo en esta ciudad había una manifestación tan fuerte de la música contemporánea. Y yo tengo una formación clásica, empecé estudiando en Bellas Artes de Manizales desde muy pequeño. Después estuve estudiando en Bogotá también unos años y me di cuenta que lo que quería encontrar era un acercamiento hacia la música contemporánea, pero enfocada dentro de una cultura latinoamericana. Sonidos que están arraigados de mi cultura colombiana, de mi nacimiento en una zona cafetera, en una zona montañosa. Sí, hay sonidos que vienen detrás de mí con ese contexto, con ese impacto de andino, de la cordillera de los Andes de Colombia. Mira, el tango es regresar al abrazo. Agradecemos a todos aquellos que han venido de distintos puntos de América y del mundo a vivir el tango en su máxima expresión en este mundial. Verdad, Gardel tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Fue uno de los que difundió en todo el mundo el tango, hizo películas y demás, y el tango se conoce, pero más allá de eso, es un baile popular, es un baile que baila el pueblo. Corrido por el Buenos Aires tanguero, que es un Buenos Aires que yo realmente no he experimentado. Para Colombia, de acá de caminito, dice, te quedarás en mi vida como una nube en el cielo, como la estrella en la noche, como el perfume en la flor. El tango, aparte de ser música, el tango es poesía. El tango habla de amores perdidos, habla de miseria, o sea, está la política, está mezclado la cosa romántica. Y el tango es algo que me lo debía, ¿no? Tengo mucha expectativa de todo lo que pueda pasar, de todo lo que pueda haber. Es una emoción grande porque tengo una relación muy fuerte con el tango, ¿sí? Desde mi niñez, por mi familia.
Italia, Francia, no sé, en todos los lados. Yo enseñé tango hasta en África, ¿viste? Es una cosa increíble. Realmente siento que en este momento amo el tango y vivo por el tango y le agradezco a la vida que el tango haya llegado a mi vida. El baile del tango está más dado en los pies, o sea, se expresa en los pies, se muestra, pero todo a través de un buen abrazo. Que siempre estamos pensando, matándonos por algunas cosas o las migajas que quedan de la guita, cuando realmente está pasando otra cosa, y el tango revela eso. Porque en el tango siempre se ha dicho, uno más uno en el tango es uno.